Mónica, caminando por este barrio patrimonial, yo sí quiero saber por qué se considera patrimonial. Claro, mira, este es el único sector de preservación patrimonial que tiene la ciudad de Medellín y muchos pensarán que eso tiene que ver con su arquitectura, y sí, pero no solamente, porque está declarado como patrimonio urbano, ambiental y también por la historia de sus personajes, que muchos de ellos dieron nacimiento a lo que es Medellín como ciudad industrial. Pero el patrimonio es en constante evolución y hoy en día es patrimonio sobre todo por los colectivos artísticos y culturales que permanecen acá, y por eso yo quiero traerte acá a Casa Tres Patios, porque es un lugar donde podemos entender claramente cómo el arte, el patrimonio y la cultura son transformadores de realidades sociales y de comunidades. Entonces vamos a presentarte a Tony. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias. Muy bien. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Permiso. Permiso. Tony, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Carolina está pues recorriendo todo el centro y hoy estamos en el territorio patrimonial y yo quería contarle un poquito de la experiencia de Casa Tres Patios y pues qué mejor manera de venir a hablar contigo para que nos hables un poco de ese proceso. Súper, con mucho gusto. Sí, bienvenidas. Gracias. No, pues la Casa Tres Patios se inició como un espacio realmente dedicado a la comunidad artística. No, nuestro fin era promocionar la experimentación en los artes. Y en el transcurso de los años, por varias razones, empezamos a trabajar más con la comunidad en general y tratando de generar transformación social a través de las prácticas artísticas. Entonces, hoy en día lo que tenemos en la casa es una casa que tiene un programa de educación, un programa de investigación, y todavía seguimos trabajando mucho con las artistas locales, pero más en servicio de la transformación social. ¿Y por qué en el barrio Prado? Pues eso fue un capricho mío, porque me encantan los centros de la ciudad. Siempre me ha gustado el centro de la ciudad. Mónica, precisamente con lo que nos dice Tony, ¿por qué es tan estratégico el barrio Prado para la ciudad y para el centro consentido? Bueno, pues primero porque tiene unas casas enormes que permiten además mucha flexibilidad para todo tipo de usos y sobre todo muy inspiradora para el arte, para la cultura, para los artistas, pues es un espacio bastante acogedor, por lo que te decía ahora también, el medio ambiente, lo que se respira pues en el barrio Prado. Esa conjunción de artistas, de actores culturales, de personas que han querido, así como Tony, venir a quedarse en el barrio Prado, hacen que hoy Prado sea un territorio con una actividad cultural muy importante, más allá de lo patrimonial, más allá de la simple declaratoria. Hay muchos grupos, colectivos. Sí, muchísimos, y ellos mismos además son muy líderes de su territorio y han logrado establecer unas relaciones muy bonitas con la comunidad, y eso ha llevado a que también, además de ser patrimonio, sea declarado como área de desarrollo naranja, que eso significa que es un sector que es potencialmente pensado para que se siga construyendo todo este tema de las empresas culturales, de las empresas creativas, y también pues que esté enmarcado en el turismo, pero el turismo pensándolo desde la cultura y el patrimonio. Eso ha sido una dinámica, como decía Mónica, desde hace mucho tiempo. Muchos colectivos han ubicado aquí, artistas individuales también tienen su vivienda y su taller aquí, y va bien, pero sin embargo, eso yo creo que eso va como creciendo aquí en el barrio, pues los intereses culturales aquí. La revaloración de la palabra patrimonio solo podrá ser lograda desde la apropiación social y el cuidado de estos espacios. Entender que el lugar vacío e inherente tiende a desmoronarse, pero si por el contrario está lleno de vida, cultura y arte, recupera su belleza y majestuosidad. Un llamado de la gerencia del centro en este territorio patrimonial de nuestro centro consentido.